Discutimos la naturaleza del objeto desde que llegó al planeta. Pero solo cuando empezó a desacelerar y virar, supimos que era una nave. Una nave de la Tierra, lanzada mucho después de lo que creíamos posible. Su rumbo era claro, su llegada inminente. Empezamos a celebrarlo, ante la expectativa de reunirnos con nuestros hermanos. Pero todos los intentos de contactar con ella fueron infructuosos. O se veían incapaces de responder o no querían hacerlo. Mientras mirábamos cómo se acercaba, nos preparamos para todo. Ahora, la espera ha terminado. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, Rubén Ferreras. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta introducción de Civilization Beyond Earth Rising Tide. A lo largo de los próximos vídeos vamos a disfrutar del let's play de esta expansión. Recordad que Beyond Earth es un gran juego de estrategia por turnos de la saga Civilization, donde creamos un imperio en un exoplaneta lejano al sistema solar, lejano a la Tierra. Rising Tide se basa en la creación de, en la expansión de un imperio por los mares de un exoplaneta. En Beyond Earth a secas podíamos crear un imperio en la corteza terrestre, pero ahora, como veis en el menú, podemos hacerlo también, expandirnos por el océano. Veremos qué tal, veremos a lo largo de los próximos vídeos, nos crearemos un imperio con una facción. Tengo muchas ganas, la verdad, hace tiempo que no tocaba Beyond Earth. Y hay ganas de disfrutar, de ver lo nuevo que ha salido, de recordar lo anterior y de crear un let's play que nos guste a todos. Así que estáos atentos a lo largo de los próximos días, porque comenzará un gran let's play aquí en mi canal, Rubén Ferreras. Cuidaos mucho como siempre y nos vemos en breve por aquí. Hasta la próxima.